se acabó. Estoy acabada. En el fuego. Tú también, ocúpate de esto, rápido. Ozan, alto. ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué he hecho para merecer que te comportes de esta manera? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Es en serio? ¿Te casaste luego de que mi padre murió? ¿Y con quién? El hombre que comía con nosotros. Con el mejor amigo de mi padre. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? No te atrevas. No vuelvas a insinuar eso. ¿Qué más podría pensar? Dímelo. Está bien, tienes razón. Pero no lo sabes todo. Eso no importa. Bien, Ozan, no importa. Dímelo. Dímelo, madre, ¿de qué hablas? ¿Qué estás escondiendo? Sé que no puedo cambiar tu opinión, pero soy tu madre y debes confiar en mí. No confío en nadie de este mundo. ¿Qué está ocurriendo? Todo el lugar.
No ocurre nada. Este no es el primer acto de rebeldía que sufre la universidad, así que no te preocupes por esto. Puedes irte. ¡Limpien todo! Llévense eso. Julinde, ¿te encuentras bien? Sí. Perdóname por todo lo que sucedió. Todo es mi culpa. Llamé a Ozan. Quería que se disculpara. Quería acabar con todo el resentimiento. Él puede enojarse conmigo, pero no contigo. Supongo que malinterpretó lo que dije y así acabó. Mi amor, ¿segura que estás bien? Estoy bien. Necesito un poco de espacio. Está bien. Puedo cancelar mis reuniones y salimos a cenar. No, yo quiero ir a casa. Nos vemos luego. Ozan, no sabes lo que te espera. Este chico me causará muchos problemas. Lo que sucedió. Mi madre estará triste. Ella fue quien me trajo aquí. Ahora, debido a un error tonto, todo ha terminado. Se acabó. Mi vida se terminó aquí. No puedo corregir esto. Señor. Tengo una idea. Mírame. Limpiemos ese rostro. Y mira, mira allí. ¿Ves a ese hombre de allá? Es el señor Muntaz. Es el presidente del consejo. Y el padre de ese chico, Ozan. Y quizá pueda ayudarnos. Vamos, levántate. Mira, los documentos se quemaron y el tiempo de inscripción se acabó. ¿Qué puedo hacer aunque sea él el presidente? No hay nada malo en preguntar. Vamos, rápido. Señor Muntaz, hola. Soy Eylul, soy la hija del señor Yashar. ¿El jardinero? Así es, soy su hija. Y ella es mi prima. Ella fue aceptada en la escuela de leyes, pero no pudo inscribirse por el accidente de la... Lo siento, el señor Muntaz debe asistir a una reunión. ¡Solo un segundo, señor Muntaz! Si es tan amable, retírese. Pero es importante, solo 2 minutos. Escuche, los documentos de mi prima se quemaron durante el accidente de la moto. Y ella no puede inscribirse sin ellos. Solo queríamos pedir ayuda. Se lo comunicaré al señor Muntaz, pero no creo que las ayude. Aún así, díselo. ¿Qué voy a hacer? Dios mío. ¿A dónde iré? ¿Quién me va a ayudar? ¿Con quién hablaré? Oye, no estés triste. ¿Puedo ayudarlas, chicas? El profesor Taruk. Ven, levántate. Cálmate. Vamos a calmarnos. ¿Está bien? ¿En qué puedo ayudarlas? Cuando te mira, es como si viera en tu interior. Confiarías en él de inmediato. Dirías, si este hombre está a mi lado, podré superar cualquier obstáculo. ¿Estás bien? Muy diferentes. Él era muy educado.
Supongo que luego pensó que yo no era adecuada. ¿De qué hablas, Khedije? Eres educada, eres hábil y apropiada. Si no te quiere a ti, es un idiota. Estabas muy enamorada. Si él te abandonó, quizás no era tan educado. Pero lo era. Estaba enamorada. Y tal vez el amor me cegó, pero... él era educado. Tenía un gran corazón. Oh, querida. ¿Te hubiese abandonado si tuviera un gran corazón? ¿Ah? Por Dios. Aun si lo supiera, no debió haber pensado qué te había sucedido o a dónde habías ido, Khedije. En verdad, odio a esa clase de hombre. Y lo peor de todo es que te obligó a casarte con un vagabundo como Genghis. Oh, cariño, me duele solo pensarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Así que por eso estabas buscando a Ozan. Si me hubieses dicho, te hubiese ayudado. No lo conocía. Debo presentarme. Soy Taruk. Sí, soy Aslin. Nosotros ya nos conocemos. Hija del señor Yashar y de la señora Nora. Qué afortunada. Tienes... una hermosa familia. No estés triste. Hablaré con Muntaz y haré lo que pueda. Estudiaste mucho y obtuviste una beca. No desperdicies tus esfuerzos. No sé cómo puedo agradecérselo. Aún no he hecho nada. Además, nos veremos a menudo en la clase de Derecho Romano. Estudiarás mucho, tendrás buenas calificaciones y serás honesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profesor. Gracias por escuchar mi problema. De nada. Yo tengo una hija de tu edad. Si le ocurriera lo mismo, me gustaría que alguien le ofreciera su ayuda. No estés triste. ¿De acuerdo? Pero Nuran, tengo que decirle esto. Tengo miedo de que Genghis lastime a Aslin. Me ha amenazado por tantos años. Se lo diré a tu hermano, se lo diré a tus amigos. Ya no puedo soportarlo, tengo que decirlo. Lo entiendo, querida, pero... oh. Él ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho luego del accidente. Tiene un problema en su corazón. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, no es nada importante. Tu hermano no quería preocuparte. Por favor, no me malinterpretes. Pero después de todo esto, si tu hermano descubre esto, estará devastado. Yo he escondido esto para no lastimar a mi hermano. Si algo le sucede, ¿cómo voy a seguir viviendo? Cielo santo, Khedije. ¿Por qué estás diciendo eso? Los dos vivirán. Solo te pido que seas paciente. Escucha, Khedije, la chica empezará la universidad. Se sentirá terrible cuando lo descubra. No te preocupes por el problema de Genghis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si él dice algo, nos ocuparemos de ese delincuente de una vez por todas. ¿Y ahora de qué delincuente se ocupará? Yashar, ¿por qué de repente apareces de esa forma? Yashar, ¿qué es esto? ¿Por qué entras a la sala cubierto de polvo? Lo limpiaré, Nuran, tranquila. Está bien, ve y quítate eso. Dios, ve al baño a limpiarte. Muévete, muévete, ve.
El profesor Taruk es muy honesto. Además, él es uno de los fundadores. No me quedaré mucho tiempo. Encontraré una solución. Te prometo que todo va a salir bien, no te preocupes. Elul, ¿qué le diré a mi madre? Si le decimos a mi tía, no va a poder dormir en toda la noche. El profesor Taruk dijo que te iba a inscribir, confía en él. No se lo diremos. No me gusta ocultarle cosas a mi madre. A mí tampoco. Pero yo no quiero que ella se preocupe mientras no esté todo resuelto. Nos vemos. Es el idiota. ¿Quién? ¡Hey, tú! ¿Eres Ozan o qué? ¡Todo es tu culpa! Aslim, ¿qué estás haciendo? Nos conocemos. ¡Eres un idiota egoísta! No nos conocemos. ¡Eres una basura que solo piensa en sí mismo! ¡Mi vida se acabó por tu culpa! Es que cuando tú quemaste esa moto, sus documentos se quemaron con ella. Eran sus documentos de inscripción. Y hoy era la fecha límite para que se inscribiera. Te estuvimos buscando todo el día. Te encontramos cuando quemaste la moto. Espera un segundo. ¿Por qué tenía tus documentos? Ustedes se tropezaron antes. Elul, no te molestes. Aslim, espera. Mi declaración. Muntaz, él no contesta mis llamadas. Él estará en problemas. Llamamos a la policía. Mi amor, es un hombre adulto. Cuanta más atención le des, peor se pondrá. Ten calma, ¿está bien? ¿Qué haré? No puedo ignorarlo, soy su madre. Mi amor, no dije eso. Estoy tratando de aliviar tus preocupaciones, pero no creo que esté siendo de mucha ayuda. Lo siento. No, no. Discúlpame. Estoy tan confundida. De verdad estoy muy preocupada por Ozan. Le hice mucho daño. Te hemos causado muchos problemas. Ozan. Gracias a Dios. Cariño, estaba preocupada. ¿Seguro? Ozan. Ozan. Ozan, iba a llamar a la policía. Llegaron las chicas. Hola, buen apetito. Bienvenidas. Oh, miren, mis amores han llegado. ¿Vinieron con buenas noticias? Tu tío estaba muy emocionado, así que compró un pastel para celebrar. Mi hija se convirtió en universitaria. Sí, mamá. Oh, ¿qué esperan? Lávense las manos y siéntense. Sí, está bien. Déjame verte. Que Dios te bendiga, querida. Mi hija estudiará en la mejor universidad. Y será una gran abogada. Ve a lavarte las manos, vamos. Ozan, ¿podemos hablar, hijo? ¿Qué haces? Estoy empacando. Soy una molestia.
así que me iré. Ozan, mira, cariño. Entiendo que estés enojado conmigo, de verdad. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te castigas? No soporto verte de esta forma, Ozan. Por favor, hablemos. ¿Ah? ¿Puedes escucharme? Así me entenderás. Hablemos. Pero cuando lo hacemos, siempre defiendes a Mumtaz. No quiero escuchar eso. No confío en él. No estoy ciego. Sé que estaba ciega antes. Pero ahora, con Mumtaz no lo estoy. Estoy seguro. ¿Querías hablar? Hablemos. Dímelo, madre. Habla. ¿Cuál es ese condenado secreto que estás escondiendo de mí? Dímelo. Exacto. Eso es lo que esperaba. El silencio. Ozan, puede que no me quieras en tu vida. Lo entiendo. Pero no faltes a las clases. No pongas en peligro tu futuro, por favor. No nos veremos, ¿sí? No hablaremos contigo, pero... quédate aquí. No lo haré. Adiós. Las clases iniciarán en 2 días. Todos preguntarán por ti. Y no quiero decirles... que mi hijo me odia. Y por eso no viene a clases. Mi único hijo. No soporta estar bajo el mismo techo que su madre. Verá tu verdadero rostro. Si me entero que algo le ha sucedido a mi madre, acabaré contigo. Si te preocupas por ella, irás a clases y serás un buen estudiante y no quemarás más motos, Ozan. No quiero escuchar tus consejos. Ya lo harás, ya verás. Felicidades, Aslim Dunduz. Los demás ya entraron. Sentémonos juntos como madre e hija. Te traje un poco de té. Cúbrete del frío, ¿sí? Gracias, mamá. ¿Has tocado tu pastel? Comí demasiado. No quiero más. Solías trabajar en un lugar así. Y luego estudiabas toda la noche. Y mi padre se enojaba porque dejaba la luz encendida. Estudiaste duro y obtuviste la beca. Ojalá no lo hubiese hecho. ¿Qué significa eso? Si renuncio y regreso a Izmir, volvería a trabajar y te quitaría toda esa carga. Hija, claro que no. Tú no eres una carga para nosotros, cariño. Eres la hija que todos quisieran tener. Que los haga sentir orgullosos, que se esfuerce y nunca se rinda. Irás a la universidad. Estudiarás. Estudiarás. Para tener una mejor vida que nosotros. No sufras como tu madre. ¿De acuerdo?
Ve. Hablaré con él. No querría perder a una estudiante ansiosa como tú. Espérame frente al edificio de administración. Por favor, no tienes que agradecerme. Espero que funcione. Claro, amigo, por supuesto. El profesor Daruk va a ayudarte. Qué bien. ¿Qué ocurre? No vas a golpearme. Permíteme ayudarte. No necesito tu ayuda, gracias. ¿Qué? ¿No dijiste que fue mi culpa? Está bien, si es así, te ayudaré. No es necesario. No quiero que me ayudes, ¿entiendes? Deja de causar problemas y mantente alejado de mí. Irás a la universidad. Estudiarás. Estudiarás. Para tener una mejor vida que nosotros. No sufras como tu madre. La chica está muy triste. Ella vino de Izmir para estudiar aquí. ¿Podemos hacer una excepción? Daruk, sabes mejor que nadie que no podemos. Pero esto no te detiene, así que viniste a quejarte conmigo. ¿Eso crees? Si no tuviese una beca, le ofrecerías un té mientras te disculpas y no te quejarías. Es la primera vez que te pido algo. Inscribe a la chica. Oh, eso no sonó como una petición, Daruk. ¿Acaso debo recordarte que yo soy el presidente del consejo? Montas, yo no soy cualquier empleado. No lo olvides. Ya, Daruk, no lo presiones. Conoces el procedimiento. Debo llamar al consejo. Entonces hazlo. Ah, por supuesto. Se reúnen cuando tú decides. Todos están ocupados. Si llamamos al consejo por una chica cuyas intenciones no conocemos, ambos seremos castigados. ¿Qué ocurre, Sibel? Daruk, cariño, ¿dónde estás? Está bien, no es importante. Escucha, debes venir a Bodrum de inmediato. Está bien, Sibel, cálmate. Berchin se lastimó. Se rompió la pierna. ¿Qué? ¿Se rompió la pierna? ¿Cómo sucedió? No me siento bien para hablar contigo, solo ven aquí. ¿Quién se rompió la pierna? Berchin. Oh, no sé qué sucedió. Debo ir a Bodrum de inmediato. No podré asistir a las reuniones. Mumtaz, llamarás al consejo y ayudarás a la chica. Ella debe estar inscrita antes de que regrese. Claro que sí. Que Dios nos ayude. Compramos esto a un buen precio, pero no es suficiente para todos. Estos granos no son buenos. Fedige, no te preocupes. Todo saldrá bien. La chica ya se inscribió y hoy escogerá sus clases. Antes de que lo sepas, ya se habrá graduado. Fedige, tengo una pregunta. ¿Conocemos a ese hombre? ¿A quién? Al padre de Aslim.
el verdadero. No lo conocen, estoy segura. No apartes la mirada. Estaremos separados por un tiempo y no podré soportarlo. Hablaré con mi familia cuando regrese. Les diré, estoy enamorado de una chica maravillosa y quiero estar con ella por el resto de nuestras vidas. Luego hablaré con tu familia y planearemos la boda. Ya quiero que ese día llegue. Llegará, cariño. Llegará. Pero primero tendrás que esperar. No importa, esperaré, siempre y cuando regreses. Tengo que salir de la ciudad. Ah, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Sucedió algo malo? No es nada grave, pero estoy preocupado por mi hija. Se rompió la pierna. Tengo que ir a verla. Espero que esté bien. Gracias, y no te preocupes. Hablé con Muntaz. En estos casos es decisión del consejo. Habrá una reunión y tomaremos una decisión. Seguiré el proceso aunque no esté aquí. No te preocupes, estará bien. Gracias. No deje que lo detenga si tiene prisa. Debo ir al aeropuerto. Ozan. Profesor Taruk. Podemos hablar. Que sea rápido. Dime, ¿es urgente? ¿Tú supiste lo que sucedió? Lo hice. Has causado muchos problemas. Esa no era mi intención. Estaba muy enojado y lastimé a esa chica. Sí. Ella recibió el daño. Te felicito. Tú tienes la razón. Chico, dime cuándo lo superarás. Ya has herido a muchas personas. Por eso quería hablar contigo. ¿Podrás inscribir a esa chica, Taruk? ¿Y bien? No tengo otra opción más que esperar. Me dijo que el consejo tendrá que decidir. Bien, pero trata de ver el lado positivo. El profesor Taruk te va a ayudar. El profesor es honesto. Pero no podrá ayudarte. ¿Tienes mala memoria? ¿No te dije que te alejaras de mí? A mí no me gusta acercarme a ti y tampoco me gustan tus insultos. Pero realmente quiero ayudarte. Él dijo que iba a ayudarte, pero ya no lo hará. Pero el profesor Taruk nos lo prometió. El consejo se va a reunir. No creo que lo hagan. Están muy ocupados. Mumtaz no insistirá. Él jamás haría una acción de buena voluntad. Saben, es difícil. No puedo esperar tanto tiempo. No sucederá, claro. No sucederá porque es imposible. Yo no dije eso. El profesor no lo hará. ¿Y quién lo hará entonces? Yo. Ozan, por Dios, déjanos en paz. Si de verdad quieres inscribirte, solo yo puedo ayudarte. ¿Y cómo piensas hacer eso? Iremos a la oficina y yo me encargaré. ¿No es eso lo que ibas a hacer luego de tropezarnos? ¿Está bien? Si ellos no pueden, yo lo haré. Olvídate de la oficina y mantente alejado de mí. Salir.
y veré al señor Isan. Yashar, no te distraigas. O lo olvidarás y lo harás dos veces. Jenkins. Genije, alguien te llama. Es Jenkins. Gracias, hermano. ¿Qué ocurre? Ya sabes cómo es, hermano. Prefiero llamarlo más tarde. Sí, muy bien. Entonces me voy. Está bien. Edige, ¿qué sucedió? Jenkins llamó. No quería que mi hermano contestara. Estoy ansiosa todo el tiempo. No puedes seguir así. No puedes. No sería justo. ¿Y bien? ¿Hablaron? Parece que ustedes no han decidido nada, ¿cierto? Bueno, ella no ha dicho ni una palabra desde que te fuiste. Oye, ¿puedes creerlo? ¿Y si nos atrapan? No lo harán. Claro, el nivel de confianza que tienes en ti mismo es impresionante. Sé muy bien cómo funciona el negocio. No nos descubrirán. Cuando estés inscrita, ni siquiera Mumtaz podrá hacer nada. No, es muy arriesgado. Deberíamos esperar al profesor Taruk. No quiero meterlas en problemas, chicas. El profesor Taruk no podrá reunir al consejo aunque quiera. ¿Por qué tengo que hacer algo tan arriesgado como esto? No hice nada malo. Claro que no. Tú conseguiste una beca. Una beca completa. No dejes que alguien como yo o el idiota de Mumtaz te la arrebaten de las manos. Ya se lo habrían llevado, pero no. Hola. Te he llamado por horas. ¿Por qué no contestas? Jenkins, no contesté la llamada porque estaba ocupada. ¿Qué estás haciendo? Estoy en el almacén, esperando a que carguen la mercancía.
Si terminan, me iré a casa. Escucha. ¿Cómo está Aslim? Está trabajando, ¿no? Sí, Aslim se encuentra bien. Ah, que termine lo que está haciendo y que deje de quejarse. Y dile también que no desperdicie su dinero. Tengo que hacer un pago cuando regrese. Está bien, le diré. Bien. DJ, no hagan nada hasta que regrese. Está bien. ¿Qué voy a hacer con él? No sé cómo tratarlo. No puedo creer que acepte hacer esto. No te preocupes, todo estará bien. Que no me preocupe, no es como si hiciera esto todos los días. ¿Me veo como alguien que hace esto todos los días? Espero cualquier cosa de ti desde que quemaste esa moto. Todos se fueron. Ella es la última. Si no queda nadie, entremos. Vamos. Debo encontrarlo. ¿Dónde estará tu inscripción? Esta no. Esta tampoco. No sabes hacerlo. Esta, revísala. No, esa no. Esta. Déjame hacerlo. Está bien. No te asustes. ¿Ah? Lo encontré. Tus documentos. Están incompletos. Me encargaré de eso. Cuando me conecte a este sistema, podré extraer la información necesaria. Ellos exigen todos los documentos para evitar las molestias. No te preocupes. O me arrepentiré de darte la información. ¡Apresúrate! ¡No hables y sigue trabajando! ¡Hey, Lul! ¡Ven aquí! Ya te he dicho que no dejes tus anteojos aquí. No, señor, yo no lo hice. Creo que tal vez fueron los del turno de la noche. Ordena esto. ¿Dónde está? Me giré por un segundo. ¿En qué momento se fue? Eilul está llamando. Hola, Aslim, una de las trabajadoras se levantó y está camino hacia allá. Tienen que salir de allí rápido. De acuerdo, está bien, saldremos. Una de las trabajadoras se levantó. Debemos irnos. Aún no, no he terminado. ¿Estás loco? Eso no importa, vamos. No, lo terminaré. Es suficiente. Vamos o nos atraparán. Espera, ya voy a terminar. No importa si no has terminado. Hay que irnos. Si alguien será atrapado, ese seré yo. Déjame en paz. ¡Vámonos ahora! Ser atrapado. ¿Qué
muy preocupada por ustedes. ¿Qué sucedió? ¿Sí los atraparon? Díganme, ¿qué ocurrió? ¿Me inscribí? ¡Sí! Gracias a Dios. Tenía mucho miedo de que los atraparan sin que pudieran inscribirte antes. Ahora ya no podrán hacer nada. Aslim, tengo que volver al trabajo. Mi jefe se enojará. Iré a casa. Nos vemos. Nos vemos. ¿Y? ¿Estás bien? No lo sé. Tengo un mal presentimiento. Oye, en realidad, qué difícil es complacerte. Robemos las llaves de la oficina. ¿Todas tus ideas son ilegales como esa? No lo sé. Los métodos legales no funcionan. Hay mucha injusticia. ¿Quién habla? ¿Es esta la señorita Aslim? Sí, soy yo. Señorita Aslim, el señor Muntaz quiere verla de inmediato. ¿El señor Muntaz? Señorita Aslim, ¿me escucha? El señor Muntaz quiere hablar urgente con usted. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela. You offer me shelter.